Antes te escuchaba lo más bien, ahí me escuchabas vos a mí. Me gusta eso como diciendo que, pero qué poco respeto que tienen con sus propias ideas. Cuando salió el disco no había dónde venderlo. Esa semana cierra Tower Records en Argentina. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En este contexto, Babasónicos saca Jessico. Diego no pudo ir a las fotos, se quedó en Tortuguitas cuidando el estudio porque había saqueos en Argentina. Me acuerdo de ir a hacer las fotos del disco del año en el medio del barrio de Plaza de Mayo. En el peor momento quizás de la historia reciente de la Argentina, sale este disco. Sabíamos que queríamos hacer el disco que más íbamos a salir a tocar, aunque el país se hunda. Lo íbamos a tocar abajo el agua, si era necesario. El impacto que fue presentar El Loco como simple en la radio, ¿no? El sonido, una verdadera rareza. No se entienden las letras, empieza con algo japonés, decía, ¿viste? Y... es un tratado metafísico, El Loco. Esto para mí es pan caliente. Si entras y lo escuchas tres veces, te mata. Era lo que veníamos escuchando. Faltaba esa parte moderna. Si seguíamos con la música que estábamos pasando, lo más probable es que hoy en día la música nacional casi no existiera. ¡Con ustedes, Babasónicos! Jessico está nominado para el premio Grammy Latino. Un combo de canciones que resultó altamente impactante. Irrumpen en todo el negocio, en las radios, en el negocio de la música y empiezan a cambiar muchas cosas. Por eso te aplauden, porque tenés esa incomodidad interna que no podés gambetearla. Por eso llega una banda sí y otra banda no. Es un montón de caras al mismo tiempo. Del desasosiego de ser una estrella pop. Ese desasosiego que haría convertirse en desprecio y no llega a serlo, porque también se lo pasa muy bien. Pendejos.